Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Hoy día vamos con otro video más con el Carpintero del Valle, que es un aparador, ¿ya? En terciada mueblería, la estructura es de 18 y las puertas son en 15 milímetros y no ocupamos tampoco manilla, le hicimos un pequeño dibujito, ¿ya? Y le hicimos estos cortes en las puertas para poder ingresar al interior del mueble. Así que hay varios detalles que van a estar en el video. Así que si quieres saber cómo se hizo paso a paso, detalle por detalle, quédate en el video, suscríbete a mi canal, dale like, cualquier comentario, trato de responderlos todos. Así que sin más preámbulo, vamos. Bueno amigos, y acá tenemos el diseño. Lo que hay que tener presente acá es las medidas 130 por 35 de profundidad por 90 de alto. Ya, le vamos a hacer unas patas de 12 centímetros dentro de los 90 centímetros, los cuales van a llegar a una distancia del canto hacia adentro de 2 centímetros. Ya las puertas, ahí están las dimensiones de 72 por 43, pero acá ya vamos a dimensionar lo que es los pilares. Uno va a ir uno intermedio y acá serían tres pilares, dos de 130 por 35, que sería la cubierta y el fondo, y tres de 72 por 43, que serían nuestras puertas. Así que ya teniendo eso, lo ingresamos a nuestro programa que se llama Cutlist. Es un programa que lo puedes aplicar, descargar de Play Store y te sirve para saber cómo dimensionar o aprovechar mejor los materiales. Y ya tenemos dimensionado lo que es nuestros pilares, nuestras puertas y nuestras dos cubiertas, la parte superior y la parte inferior. Así que, como siempre, ya teniendo dimensionado, vamos a proceder a armar todo lo que es la estructura macro, que es el contorno, el esqueleto, como siempre lo he dicho. Así que, siguiente paso, a marcar dónde van a ir los tornillos para después avellanar y que vayan los tornillos ocultos con tarugo. Así que, sin más preámbulo, vamos. Ya marcamos desde el canto hacia adentro 5 centímetros en todos lados. Ya, y lo otro que también siempre tengo que mencionar y se me había olvidado es que antes de armar el mueble, ustedes tienen que buscar la parte más suave. De repente, el terciado igual trae una cara que trae un poco de astilla o trae algún nudo o trae, en este caso, eso, ya, pero la parte posterior, o sea, de abajo, disculpen, viene con muchos más detalles que no me gustan. Entonces, elijo esta de acá y la podemos sacar con un poquito de pastita de retape y pasa claro. Así que siempre, antes de armar el mueble, escoger las caras que ustedes quieran que se vean. En este caso acá, esta cara venía muy, muy, muy buena, pero en el otro lado tiene nudos. ¿Ya? Entonces, esta es la parte inferior. Entonces, esta parte va a ir para arriba, pero lo de abajo va a ir hacia las patas. Entonces, no se va a ver y va a quedar oculto. Así que vamos a proceder a hacer los agujeros y luego a unir con los pilares. Nuestros pilares, nuestras puertas van a ir dentro de nuestra estructura, ¿ya? Entonces, nuestro pilar tiene 1,5 menos, ¿ya? Si esto tenía 35, este tiene 32,5, entonces me va a quedar hasta aquí. Y eso me va a permitir que la puerta quede abajo de la cubierta. Porque si me llegara a quedar acá arriba, corro el riesgo de que esto, no sé, dejen algo encima, se pase a abrir, se pase a llevar, sin fin de cosas que pueden pasar. Así que eso también me va
olvidado decirles. Acá era lo que les indicaba yo, ya queda 1,5 la cubierta sobresaliente de nuestros pilares en ambos lados, lo mismo en la cubierta inferior, y la parte bonita es la que queda hacia arriba, esta es la parte superior, por eso solamente le hicimos a la parte superior los agujeros para tapar, la parte inferior solamente hicimos la guía del tornillo para que no se nos fuera a partir cuando no tiene un previo agujero. disculpe la carraspera. Así que ahora vamos a colocar el pilar intermedio, ya. Y después de eso nos vamos a dedicar a las patas. Y el pilar del medio lo vamos a firmar con pernos Craig. Por ende le vamos a hacer el agujero metodología Craig angular. Así no va a hacer tantos agujeros ni en la cubierta ni en la parte inferior. Sino que quede más prolijo y entre menos agujeros se le haga un mueble es mucho mejor. Así que metodología Craig con tornillos Craig. Ya montamos un poco las puertas. Están montadas. Y para hacerle un pequeño sacado acá, que dijimos que iba a hacer el efecto de la manilla, es eso, de acá del canto, ahí están, ¿ya? De acá del canto de la punta, acá 3,5, y del canto acá 3,5, y adecuamos nuestra engluteadora en 45 grados. Acá ya tenemos marcado 3,5 hasta acá, 3,5 acá y la englutadora a 45 y montamos, marcamos primero, sí, ya no hay que rectificar y cortamos. Y ya tenemos nuestro sacado. Y ahora a nuestras puertas que están acá, le vamos a hacer un pequeño dibujito que se hace con la sierra de banco, adecuando la sierra, a ver. Adecuando la sierra a una de las vetas, ya que no sobrepase una de las vetas para que no quede manchado con negro o algo, sino que quede la línea más uniforme. Y vamos a hacer unas líneas para que quede el dibujo de nuestra puerta, que lo hice cuando hice un destapador. En uno de los videos también enseñé a hacer ese dibujito y le da su caché. Así que ahí más adelante van a ver cómo va quedando la puerta y cómo se va haciendo. Así que vamos al banco de sierra o a la sierra de banco. Acá podemos ver el resultado de nuestras puertas, ya queda con ese diseño y no es difícil de hacer, sencillo, solamente lo que hay que adecuar es bien la sierra para que no tenga tanta profundidad y quede lo más prolijo posible. Así que los dejo invitados a que lo hagan, le da un detalle muy bonito a los muebles, sobre todo en terciado. Bueno, y ahora vamos a proceder a colocarle nuestras brocas a nuestras puertas. Siempre le he dicho desde el canto, acá 10 centímetros, entre 8, 10 a 12, ya más o menos, para que ya muy al medio va a dejar muy inestable la puerta o muy a la orilla, puedes correr el riesgo de que no te quepa la broca. Vamos a usar brocas de 35 milímetros, por ende, una broca Trotzner de 35 milímetros, ¿ya? Así que ahora, siguiente paso, hacerle todos los agujeros para colocarle las brocas a nuestras puertecillas. Para colocar la pizarra, en todo mi video explico, ojalá se guíen con algo, un listón lo más recto posible, yo tengo esto que es un nivel, ¿ya? Porque si las colocan por sí solo, puede que les quede chueca y eso va a ser una variante para que sus puertas queden bien. Entonces siempre las colocamos de a dos y las afirmamos así, ¿ya? Y eso automáticamente hace que nuestras bisagras queden lo más recta posible. Hay otras personas que ya tienen la guía para hacer los hoyos y todo el asunto y aparte al tiro le hacen los dos agujeros para colocar la bisagra. En este caso yo no lo tengo. Y el carpintero siempre tiene que ser ingenioso pero que sirva. Y el momento de cargar así, yo ya tengo mis dos bisagras lo más recta posible. Así que
siquiera lo usan, a mí me ha servido bastante y es útil y comprobado. Así que, siguiente paso, vamos con las bisagras. Ya terminamos de colocar las bisagras, ahora vamos a enfocarnos a lo que es las patas. ¿Cómo vamos a hacer las patas? Acá tenemos el torpedo, ¿ya? Ahí ustedes ven que nuestras patitas son angular, pero aquí va un tensor, un zócalo, un tirante, como le puedan llamar, pero se entiende que es algo que junta las patas. Entonces las patas es un accesorio aparte del mueble, que lo vamos a hacer completamente, una estructura aparte, ¿ya? Y nuestras patitas, estas, las vamos a hacer en corte angular. Por lo tanto, vamos a tener que hacernos una guía que nos permita en la sierra de banco poder cortarlo así. Si no, nos ingeniamos con la engluteadora, que también se puede hacer. Pero mi engluteadora tiene hasta 14 centímetros y, como consejo, si pueden ahorrar un poquito más y comprarse una engluteadora que les corte un poco más, que tenga un disco más grande, y más, si es la hidráulica, es a la con brazo hidráulico, mejor todavía. Así que, un consejo. Así que ahora, vamos por las patas. Bueno, y acá hice un pequeño croquis para que entendieran más o menos lo que es lo que vamos a hacer abajo de la estructura. Estas son las patas, ¿ya? Van a tener un ancho de 10 centímetros y un alto de 12. 6 centímetros van a ser de la parte plana y de ahí de esos 6 centímetros viene la parte angular hasta los 5 centímetros, ¿ya? Esa va a ser nuestra parte y esta parte es recta. Acá viene la estructura completa. Esto es lo mismo que acá, ¿ya? Entonces acá está la pata, la que tenemos acá, y acá la otra pata, y aquí se va a unir con nuestro tensor, nuestro guía, nuestro tirador, como le quieran decir, y acá van a tener también dos tiradores que van a juntar con la otra estructura, que es la misma pata de acá. Entonces esto es lo que vamos a hacer, vamos a cortar nuestros tiradores de 6 centímetros, ¿ya? Y nuestros tensores de pata también a los 6 centímetros. ¿Por qué? Porque son 6 centímetros que vamos a tener de pata plana para poder juntarlo después acá. Acá tenemos para nuestras patas, dijimos que van a tener de 10 centímetros de ancho por 12 de largo. Ya marcamos 12, ya tenemos calado la sierra, que está preciso, y por ende colocamos un tope. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todas nuestras tapas, y no estar midiendo a cada rato, le colocamos un tope, la colocamos con la prensa, y así nuestras patas todas van a tener la misma medida. Si ese no es 12, pero no importa. ¿Por qué? Porque todas nuestras patas van a tener ese mismo largo. Entonces nos va a permitir que la parte de abajo, nuestro mueble no quede ahí con una pata coja, como se dice. Así que es algo que le sirve mucho un tope. Y después ya de haber instalado o unido nuestras patas a nuestro tensor, con la tecnología CREC, después de una cámara rápida, vamos a colocarle lo que es unir esta pata con las otras patas, para ya hacer el cuadrado completo que les expliqué, ¿ya? Este cuadrado, ¿ya? El cual ya tenemos esa pata, faltan estos larguillitos, ¿ya? Que van a unir las dos patas a cada una, y ahí también se aprecia que es 106, ¿ya? 106 es el largo de nuestros largueros, porque les conté 2 centímetros en cada lado, a los 130, para que quedara un poquito más adentro de las patas, y después le restas lo que es los 10 centímetros de esta pata, y los 10 centímetros de esta pata, y te queda 106, ¿ya? Así que ahora, como les dije, vamos a proceder a unir las dos patas para ya hacer la estructura, el rectángulo en la parte de abajo, y después ya montar nuestra estructura completa. Bueno, y acá se puede apreciar, tenemos ya nuestras patas o nuestro rectángulo formado con las guías de los tornillos, en cierto modo, por todos lados, creo, para poder afirmarlo a la estructura allá que está, esa estructura, eso. Y le pusimos unos pequeños tensores también encolados al medio para que no tendiera a abrirse netamente encolado y prensado, y es suficiente. Así que estamos esperando eso, secando un poco, vamos a montar y a colocar las puertas. Para colocar nuestras patas, damos vuelta al mueble, ya. La cubierta está para abajo,
Y vamos a encolar bien las patas en todos sus cantos y después la vamos a asegurar con tornillos, ¿ya? Estas patas van en la parte de atrás, van a ras, ¿ya? Del fondo, y adelante tienen ese pequeño jueguito. Así que ahora a encolar y a firmar con tornitornis. Ya le colocamos lo que es nuestras patas, se ven muy bien, le dan un caché al mueble, muy bonito. Y ahora vamos a proceder a colocar nuestras puertas, ¿ya? Ese sería el último paso. Ya después vienen los detalles de pintarlo, de sellarlo y todo, pero ya para hacerlo estaríamos dando a su fin colocándole las puertas. Así que ha pasado un largo día, pero vamos por el final de nuestro mueble. Siguiente paso, puertas. Y así estamos llegando al final de este video. Espero que les haya gustado el diseño, que haya sido súper metódico y explicativo en el paso a paso. Y si te ha gustado, vuelvo a recalcar, suscríbete a mi canal para así seguir creciendo en este bello oficio que es la carpintería. Que estén excelente. Chao.